Thank you.
humildemente. Simplemente quiero agradecerles a toda la gente que se animó a decir sí, a seguir creciendo en Colonia Armada, a toda la gente que se animó a acompañarme en la lista, a toda la gente que se animó a acompañarnos de una o de otra manera, apoyando este proyecto, esta transformación que venimos dando en Colonia Armada, como lo decíamos el otro día, desde el año 2003. Quiero agradecerles también, ustedes bien saben que nosotros pertenecemos a una línea política, a un partido político que es Unión por Córdoba, que es el PJ. Pero también hoy le quiero agradecer a toda la gente extrapartidaria que nos ha apoyado, porque ha confiado. Toda esta gente ha confiado en nuestro trabajo, en nuestro proyecto, y se lo hemos demostrado haciendo las cosas bien. Hemos demostrado que hemos trabajado para todos iguales, sin distinguir partidismo ni nada de eso, ni color. De la misma manera, hoy asumo el compromiso de seguir trabajando de esa forma. Vamos a seguir trabajando para toda la gente que nos votó y para la gente que no nos votó. Porque para eso uno es intendente de un pueblo. Para trabajar por y para la gente, para mejorarle a la gente la calidad de vida todos los días. Simplemente estoy muy contento. Estoy muy contento y veo en la cara de todos ustedes, de toda la gente que se animó a acompañarnos, también mucha felicidad. Tenemos 4 años más a partir del 10 de diciembre para seguir transformando esta colonia armada, para seguir cumpliendo con todo lo que nos comprometemos. Quiero agradecerle a todo el equipo de trabajo que me acompaña día a día, porque este triunfo no es solamente de un intendente. Este triunfo se construye día a día. Este ha sido el triunfo histórico más contundente de la historia de Colonia Armada. Eso lo hemos logrado porque hemos venido construyendo desde el año 2003, con seriedad, con mucho trabajo, con responsabilidad y más aún, lo más importante, cumpliendo las promesas que hacemos con nuestros vecinos. Por eso vamos a seguir trabajando de la misma manera. Les quiero decir que con este triunfo que hemos logrado hoy, Unión por Córdoba va a tener a partir del 10 de diciembre 5 concejales en el Consejo de la... Es histórico este triunfo. Simplemente agradecerles, nada más que eso, a toda la gente presente, a todos los que nos votaron y que no nos están acompañando. Quiero agradecerles los empleados allá de la MUNI, me hacen señas porque dice que nunca los nombro, a los empleados del Comarrón. A la gente que de una manera u otra viene trabajando desde el año 2003 en este proyecto y a la gente nueva que se ha sumado, que le ha metido mucha garra, mucha juventud, y eso creo que nos hace bien. Este triunfo es de todos, este triunfo es de cada uno de ustedes. Y por último, le agradezco a Dios por haberme dado otra oportunidad, por darme esta posibilidad de seguir gobernando los destinos de Colonia Armada. Y le agradezco a mi familia, que permanentemente me apoyan y me bancan en esta locura de salir y no saber a qué hora volver a casa. Pero créanme
que lo hago por el compromiso que asumí el día que asumí como intendente. Dije, voy a ser un gestionador permanente. Y eso hemos demostrado. Esto lo he podido hacer por todo y cada uno de ustedes que nos han apoyado. Gracias a ese hombre que nos marcó el camino. Conocían en todos lados, nosotros tuvimos la posibilidad de seguir gobernando esta localidad y tenemos la posibilidad de seguirlo haciendo por 4 años más, y si Dios nos acompaña y si las cosas nos siguen saliendo como lo venimos programando, va a haber Unión por Córdoba en Colonia Armada por muchos años más. Anteriormente, hoy está apoyado por mucha gente extrapartidaria, y esa es la gente que entendió que ya el partidismo no tiene sentido en lugares como el nuestro, que solamente tiene sentido la gente que se pone la camiseta de Colonia Armada, y eso es lo que hemos demostrado hoy con el triunfo contundente. Tenemos bien puesta la camiseta de Colonia Armada, de esa Colonia Armada. Sueños por cumplir, y en cada uno de esos sueños seguramente hay alguno de ustedes. Vamos a seguir trabajando para terminar con todo lo que nos hemos comprometido con los vecinos. Vamos por más viviendas, vamos por más trabajo, vamos por una mejor administración que la que venimos demostrando hoy. Vamos por muchos años más de una Colonia Armada que sigue progresando. Muchas gracias a todos. A disfrutar de este triunfo que es de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.